Vale. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Rebajas. Hace unos días me fui por fin de rebajas, la semana pasada, de forma oficial, y pregunté por Instagram si queríais ver un vídeo con las cosas que había comprado y varias de las respuestas fueron sí, aquí están. Antes de esta salida oficial que hice, fui... ¿A dónde fue? ¿De dónde eres? Fui a Woman Secret, si no recuerdo mal, y vi este top y me enamoré. Había varios, ya lo habéis visto en vídeos porque lo he llevado puesto a lo... Y me flipa. Me encanta, me probé este y otro cuanto y este es el que mejor me quedaba para mi gusto. Tiene unos rellenos que se colocan así, sí es verdad que se ve un poquito, pero a mí me encanta este top. Lo había también en negro, lo que pasa es que no había mi talla y había otros modelos, pero tampoco encontré una talla que me fuese bien porque casi todos me quedaban grandes. Así que me cogí este y estoy pues muy obsesionada. Se puede haber visto en los anteriores vídeos. Me costó 10 euros y no sé cuánto costaba antes, tampoco que fuese ultra barato, pero a mí me moló cantidad. Ese mismo día, cuando salió Esther de trabajar, nos pasamos por Stradivarius y ella arrasó completamente, yo no. Simplemente me cogí unas cuantas cosas, todo con el mismo objetivo y era utilizar bandanas, diademas más bonitas para los vídeos y tal. Así que me cogí esta, que es de rejilla negra, muy simple, con elástico detrás. Esta también con elástico detrás, pero que es de terciopelo en un tono verde, que me encanta este color. Estas dos diademas, que estas las vi ya cuando estábamos pagando, porque ella se la había cogido. Me creía que solo era esta que pone Gorgeous, pero también estaba la de las orejitas. ¿Y cómo voy a dejar yo escapar algo que tenga que ver con gatos? No. Me cogí todas, eran cada una 1,99, así que 6 euros y no estaba mal. Ya se ha podido ver en algunos vídeos nuevamente y se verá en próximos porque son las que voy a utilizar. Estas me duelen un poco en la parte en la que se cierra porque yo tengo un cabezón muy importante, y estas me molestan sobre todo en las orejas, pues por lo mismo. Mis orejas están un poco separadas, me aprieta y me duele, pero bueno, para el momento de maquillarse tampoco está tan mal. Yo esto no lo puedo llevar a diario en plan para salir y tal porque no lo soporto. Los únicos zapatos que me he cogido realmente al final me los regaló mi madre, y es en la tienda de Tino González. Su precio original eran 26 euros, estaban de rebaja a 20, pero si comprabas algo más, pues lo más barato, que en este caso las dos cosas costaron lo mismo, te salía el 50%. Entonces mi madre se cogió otras sandalias y esta me la regaló por mi santo futuro. Me probé dos, estas y unas azules, y estas me fliparon. Son muy cómodas, no pesan prácticamente casi nada y me gustó mucho este detalle metálico porque no tengo nada en mi armario que sea metálico y creo que es muy fácil de combinar con prácticamente cualquier cosa. Me quedan un poco anchas de la parte delantera del pie, por esa razón me resultan muy cómodas. Me han hecho daño el pie derecho en el talón, como siempre, puse una tirita y bastante bien. Es que esto es un poco rígido, entonces hasta que se adapte a mi pie, en cuanto a la comodidad de andar, perfecto. En el pie izquierdo, nada, ha sido genial. Me está agobiando ver la mesa llena de cosas. De bikinis quise cogerme unas cuantas cosas porque quería renovar. Los míos ya estaban típicos, que te los vas a poner a anudar y hacen crac. Y otros me quedan grandes porque ya han dado de sí, otros me quedan pequeños. No quiero mezclar tiendas, pero me está siendo muy difícil. A juego con una parte de arriba que ahora os voy a enseñar de Primark, me cogí dos partes de abajo en No Show. Esta azul que tiene unos lacitos, es muy simple, es la talla M. Tampoco nada mucho más que decir, o sea, una parte de abajo. Y esta parte de abajo también es negra, que me parece un básico tanto para la parte de arriba que me cogí en Primark como para muchas de las que ya tenía. Se ve esta parte de rejilla que tiene, pero es todo una sola capa. Es también la M, el corte es muy normal, ni muy alto ni muy bajo. La parte azul me costó 8 euros y la negra 10 euros. No es que sea una ganga. Me pone muy nerviosa buscar bikini, la verdad. Y en Primark, como iba diciendo, me cogí una parte de arriba que no estaba de rebajas, pero tampoco estaba muy mal de precio. Costaba 7 euros y es esta parte de arriba. Es muy simple, tiene el enganche de plástico, no es una cuerda como tal. Eso es un punto negativo porque si engordas o adelgazas pues no te va a estar tan bien. Pero un punto muy positivo es que tiene esta parte bastante rígida. A mí me aprieta un poquito, pero se me queda justo para no tener que llevar los tirantes, que a ver, yo me la he puesto con tirantes, pero si no quieres no los tienes por qué llevar, porque a mí personalmente se me queda muy justo. Me gusta un montón, los colores me llamaron mucho la atención, si llevase más naranja mejor, pero bueno. Y me cogí otra parte
parte de abajo en Primark, después de haberme cogido las de Ocho. La talla es la 38, esta me costó 5 euros, tampoco estaba de rebaja, pero el precio no está nada mal. Y tiene estas tiras como trenzadas a los lados, básica, pero también me gusta un montón. En Primark me cogí estas típicas gomillas para el pelo, trae otra más transparente el set, la estoy usando y no sé dónde la he dejado. Me ha dado un poco de sí, pero sigue cogiendo bastante bien. Lo de que no marca la forma, bueno, no me la marca tanto como con otras gomillas, pero sí que es verdad, hoy me he planchado el pelo porque tenía las ondas. Me gustaron mucho los colores, que costaban 2 euros, no me parece que esté nada mal. Y lo único que cogí en Primark relacionado un poco con el maquillaje, porque en estas rebajas no me he comprado nada de maquillaje, fue el desmaquillante de Garnier. Que en el último vídeo de productos terminados, ya lo comenté, quería probar este agua micelar, pero el que yo utilizo normalmente es el de Biface, que es más barato, pero lo vi de oferta. Este sí que estaba de rebaja, ¿de rebajas? Me costó 3,50 y creo que sí que estaba un poquito de rebaja, a lo mejor su precio es que es más barato de lo que yo lo he visto en Primor, por ejemplo. Todavía no lo he probado, tengo muchísimas ganas, ya lo colocaré en su sitio y lo probaré. Voy a terminar con las compras que hice en Prime y después con H&M. Me compré un pack de las zapatillas que va la 4x2,50 y tengo estas que eran las de estampado, las otras eran en este color rosa. Las otras se las he dado a mi madre porque a mí me hacían mucho daño, estaban haciendo una herida aquí en esta parte, así que estas las voy a dejar en casa para un desavío por si viene alguien y las necesita o yo misma no encuentro mi chancla, pero no creo que vuelva a comprarlas. Estoy un poco agobiada con tantas cosas, la verdad. Me cogí un juego de mantas, lo iba buscando, bueno, me cogí dos. Voy a contar bien la historia. Me cogí esta manta, que es preciosa, de este tono que me encanta, que estoy combinando un poco el salón. Me flipa este tono. Y costaba 7 euros, entonces en principio cogí una. Cuando llegué a la caja, la chica lo marcó, me dijo que pagase y se quedó mirando la pantalla. Entonces yo miré también la pantalla y es que costó 2,50. Salí de la tienda, se lo dije a mi madre, volví y cogí otra. Lo que pasa es que ya no las había en plan envueltas bien, no sé por qué. La faena es que solo es este color. Yo se lo dije a Esther que si quería alguna, me dijo que le pillase el color que me gustase. Ya no quedaban de este color, entonces cogí otra y no estaba rebajada. La querría quitar de en medio, pero bueno, a mí me vino fantástico porque este es el color que a mí me gusta. Y varias cosas de ropa que me cogí. Este tipo de camisetas me las cogí en gris y en un tono moradito, que ya lo estoy utilizando. Costaban de normal 2 euros, estaba de rebaja a 1,80. Me probé la 38, me quedaba bien pero justita, así que me cogí la 42 porque yo la quiero para pijama, lo más ancha, y aún así es anchita, pero la tengo pegada al cuerpo, ¿vale? No es que sea en plan oversize. En uno de estos carritos que ponen en Primark ahí en medio de cosas hiper baratas, me cogí dos pantalones de pijama. Ambos costaban 1 euro. Yo me los probé, supongo que eran parte de un pack de pijama, no sé por qué, pues estaba solo este pantalón hasta la espinilla más o menos y tiene este detalle. Y el otro es más cortito, más ancho y con esta franja del elástico en gris. Me cogí también de la sección de rebajas dos braguitas. La talla es la M, no me las he podido probar, y de 3 euros que costaban, pues estaban a 1,50 euros. Y me cogí otra que costaba 2 euros antes, yo la cogí a 1 euro y son estas invisibles. También imagino que me estará bien, todavía no me la he probado y obviamente no me la voy a probar para el vídeo. Estuve en la sección deportiva buscando unos pantalones cortos, no encontré ninguno que me gustase, los he visto en otra tienda pero es un poco caro la verdad. Y también estuve mirando los tops y el único que me llamó más la atención fue este, que costaba normalmente 4 euros y estaba a 2 euros. Por 4 euros también me la habría cogido, la verdad, me gustó bastante, me quedaba bien. Lo que pasa es que no tiene nada de, no relleno, tampoco protector, pero ya sabéis, para que no se note el pezón. Y en Primark ya está, no compré nada más y ahora me queda H&M. En H&M lo primero que me cogí al principio de la rebaja fue una chaqueta vaquera. Yo tengo un problema, me gusta mucho las chaquetas vaqueras, el tejido vaquero, pero no soporto que las chaquetas terminen en la cintura. O sea, hubo una época de mi vida en la que sí, ¿vale? Me gustaba, pero ahora no me gusta nada. Es que parece que acentúan más la cadera, que seguramente está hecho para eso, pero a mí no me gusta, no creo que me siente bien. La chaqueta que me he cogido tampoco es la que mejor me sienta, pero yo me siento más cómoda. Es una 34, imaginaros, yo tengo una 38, ¿vale? Porque es de estas típicas oversize y lo que más me gustó es que era mucho más larga. Me probé la 34 y la 36 y me gustó un poco más como me quedaba 34. El único problema de esta es que se ve que es una 34 en la manga. Cuando estoy normal no se nota mucho, pero en cuanto muevo los brazos pues sí que se nota que no es mi talla. Me lo pensé mucho después, estuvo bastante tiempo en mi casa con la etiqueta, pero ya me la he puesto dos veces para no checar refrescado siendo verano. Costaba 20 euros de precio normal y yo la cogía 10. Y ahora pasamos con
la joya de la corona es que me compré 4 vestidos. Esta vez no me he comprado ningún crop top, nada de parte de abajo a la cintura. Ole, pero me cogí 4 vestidos. Soy un poco obsesiva. El primero es este que llevo puesto, que este no creo que me lo ponga tanto para el trabajo, aunque sí. Y es la cosa más fresquita del mundo. Me encanta. Es mi favorito en cuanto a comodidad, que te lo pones para estar en casa, te lo pones para cuando tienes que salir con la calor que hace en Sevilla, por Dios. Es fantástico. El color no es el mejor, no es que esté lo mejor hecho del mundo, pero me alucina. Me costó 4 euros y no sé cuál era el precio inicial, pero me flipa. Si lo viese más colores, me lo cogería más colores. Solo vi esta. Me encanta, me encanta, me encanta. El otro que me cogí y me flipa, de verdad me flipa, es este, que es como un tono rojizo oscuro, en plan diva. No diva de una diva, sino diva del labial de MAC. En sus inicios costaba 25 euros y yo lo cogí así. Está muy bien. Pero a ver, ya no es el precio, es que me encanta. Me encantan las mangas, el largo, que el cuerpo sea recto. Me gusta muchísimo, me parece muy cómodo. Después enseño el favorito de Iván. Yo vi el corte y dije, este a Iván le va a gustar un mogollón. Costaba 30 euros en su inicio. Lo cogí también por 7. Pero es precioso. Es un corte muy parecido a un vestido que ya tengo en un tono berenjena, que me lo puse para una boda. Marca la cintura hasta un poco por debajo de la rodillas, topitos, azul marino, ratolina. Y ya está. Y por último, un vestido que a mi madre, cuando me lo vio, no le gustó mucho. No sé qué me dijo, pero era algo muy despectivo. Es que a mí me encanta. En este caso es negro. Tiene esta parte de adelante pues así caladita, pero tiene un relleno, ¿vale? La parte del pecho no se ve nada. En este caso tiene cremallera. El rojo que os he enseñado antes también tenía cremallera, el resto no. No sé cuál era su precio original porque ya le quité la etiqueta, pero me costó 10 euros. Corta aquí en la cintura y después es un algodón que le van a salir pelotillas. Me cogí la S también. En este también cogí la S, me probé la S y la M y me gustó más esta. En este me cogí la 38 y ya de por sí me queda ancho, ¿vale? Podría quedarme un poquito más estrecho y estaría mejor, pero me parece muy cómodo, ya me lo puse, me gustó un montón. Y estas han sido las rebajas que yo he hecho. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale al like y compártelo para que más gente tenga ansia de comprar en las rebajas. Y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos de este tipo y de otros que subiré al canal. Por mi parte, nada más, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.